Bueno, creo que de cara al gol estamos muy, muy bien. Creo que el equipo tiene muchas alternativas y no nos ha costado, salvo en algún momento, algún tramo de lanzamientos fallados, pero que eran claros. Y creo que lo único que nunca hemos estado a gusto es defensivamente. Creo que nos han provocado muchos problemas que hemos estado intentando trabajar durante la semana. Es verdad que cuando hemos podido paliar esos problemas, hemos cogido esa renta que al final del partido ha sido clave, ¿no? Yo creo que también luego nos han metido el 7 contra 6, que también nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, creo que al final, en todos esos detalles siempre hemos sido un poquito mejores que ellas, siempre hemos prácticamente desde el minuto 12 o 13 de la primera parte hemos llevado la iniciativa en el marcador y bueno, sacamos otros dos puntos clave ante un rival que venía muy fuerte, de ganar a Elche en casa, de pasar en Europa, con todas las bajas que tenemos. Si esto lo estuviera haciendo otro equipo estaríamos hablando de gesta increíble, pero como lo hace el Málaga a lo mejor no se valora tanto, ¿no? Creo que tenemos 5 o 6 tías titularísimas ahora mismo lesionadas y aún así el equipo está dando el do de pecho a la gente que está disponible, así que orgullosísimo del grupo.